que es el número 10. Entonces, en el caso de lo que es el pulmón izquierdo, nuevamente, nombre, ahí. Bronquio lobar superior izquierdo, bronquio lobar inferior izquierdo. Del bronquio lobar superior izquierdo, ápico posterior, anterior, lingular superior, lingular inferior. Del bronquio lobar inferior, ¿qué tengo? La primera ramita, ¿cómo se llama? Ápico basal. Todo esto, todo lo que está en azul, medial anterior basal. Lo que está aquí en color rojo, lateral basal, y aquí posterior basal. Entonces ahí están los 18 segmentos que tienen que aprender. 10 para el pulmón derecho, 8 para el pulmón izquierdo. Entonces miren ahí las características que tenemos. Recuerden, exactamente igual, dime. Rojo, lateral. Lateral basal. Recuerden siempre que estos dos, el lateral y el posterior, miren, si ustedes lo ven, los dos son como una Y invertida. Uno se dirige hacia la parte lateral y el otro se va a la línea media. El que se va a la línea media, posterior. El que se va hacia afuera, lateral. Siempre tienen esa característica, tanto en el pulmón derecho como en el pulmón izquierdo. ¿Sí? ¿Qué otras características tenemos que hablar con respecto de los pulmones? Recuerden, siempre las arterias pulmonares siguen el mismo trayecto de los bronquios. ¿Sí? Listo. Dejamos esto para que se pongan a repasar. Vamos a hacer...